Thank you.
consecutivo en pasarela costura de España. Estamos muy contentos, estamos la adrenalina al 100% y simplemente la verdad que estamos muy contentos con el resultado de la pasarela. Las críticas están empezando y siendo muy buenas y nada, y agradecer también al colectivo Tenerife de Moda, al Cabildo de Tenerife siempre, porque es una plataforma única y la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos. Hemos presentado 30 prototipos, bueno, todos ellos realizados en tul de seda, en seda salvaje, bordados. Y bueno, los colores que hemos presentado han sido entre los amarillos, verdes y los blancos. Ha sido una colección de fiesta y ceremonia. Y bueno, encantadísimos de estar aquí un año más y esperando que venga el siguiente para volver a participar. Hola a todos. Bueno, recientemente he salido de pasarela con los nervios a flor de piel, pero creo que muy orgulloso del trabajo realizado, la gente, la aceptación que han tenido. Y desde aquí quiero agradecer a todo el público el apoyo que me ha dado y un beso para todos. Nada, pues muy contentos del resultado de la presentación de mi colección Fado. Acabamos de terminar, pues la satisfacción es plena, la gente está muy contenta, hemos hecho una colección muy vintage, con cada traje era una poesía dedicada al fado. El fado es pues la parte romántica, de corazón, un poquito la esencia de Lisboa, y que hemos querido hacerle un homenaje a esta tierra maravillosa a través de la música y un recorrido por la artesanía de lujo con estos trajes de alta moda que hemos presentado esta noche, esta tarde noche aquí en Madrid. Un esfuerzo muy grande el poder traer a tres firmas de Tenerife Moda, como pueden ser Amarca, Sedomir Rodríguez de la Sierra y Juan Carlos Armas, aquí a Madrid, a Costura España, al Palacio de Cibeles. Importante el éxito, el triunfo que han tenido. No sé yo esperar, cada colección diferente entre una y otra, pero desde luego todos los expertos que han venido hoy han aplaudido las tres colecciones que van a comercializar estas tres empresas. Es importante seguir creciendo y seguir buscando nuevos mercados, como ha podido suceder hoy aquí, donde se han dado cita los periodistas de la moda, los blogueros, las personas que entienden del sector textil y sobre todo las oportunidades de comercialización, como ha pasado aquí hoy en Cibeles, en Costura España. Estamos encantados de poder seguir trabajando juntos en la misma dirección para poder conseguir la excelencia, que es lo que buscamos. Muchísimas gracias.